El nuevo gobierno inicia su labor prometiendo un cambio radical en los mecanismos de gobierno y una renovación de los programas de desarrollo y económicos. Es una nueva formación constituida por ministros jóvenes y una amplia representación de la mujer, manteniendo algunos elementos independientes y partidistas. Es un equipo que promete cambio y le habla abiertamente al pueblo de la delicada etapa y la magnitud de la tarea. Consideraremos que habríamos avanzado y tenido éxito en la transición política. Si sí, ellos logran tener éxito en la transición social, el gobierno goza de un gran respaldo político, tiene un apoyo de parte de las grandes organizaciones nacionalistas y las instituciones sociales y ha superado las sensibilidades. En realidad es la primera vez que todas las tendencias políticas e intelectuales se reúnen en un solo gobierno. Si Dios quiere, el gabinete tiene los ingredientes del éxito y además tiene la voluntad. Esperamos, si Dios quiere, lograrlo. Un optimismo cauto, ya que el presidente del nuevo gobierno, Yusef al-Shahed, no descarta iniciar una política de austeridad para revivir los indicadores económicos. Además, se comenta el tema del despido de miles de empleados del Estado lo cual asegura que podría entonces retornar la tensión entre los sectores laborales y el gobierno en caso de continuar la crisis de las demandas laborales. Existe la intención de aplicar una política de austeridad que podría afectar o sobrecargar al ciudadano de la clase media y baja. Tal vez aumenten los temores de que esto conduzca a una tensión social y a un conflicto con las organizaciones sociales encabezadas por la Unión General del Trabajo. El séptimo gabinete de gobierno después de la revolución enfrenta muchos retos. Su continuidad o no en el tiempo depende de sus logros en los dos campos, el de seguridad y el económico. Ejecuciones en masa cuyas víctimas son los hombres y el cautiverio para las mujeres y niños. Una barbarie de la que no se salvó ninguna ciudad ocupada por Daesh o por la que simplemente pasaron. La ciudad de Sinjar, al oeste de Mosul, es testigo de esta crueldad. Las fosas comunes que dejó atrás la organización antes de salir de la ciudad se encuentran por todos lados. Nos quedamos en el poblado después de que salió la Peshmerga. La organización detuvo a los hombres y les ataron las manos. Esto lo presencié desde mi casa, después de colocar a las mujeres y los niños en carros y llevarlos en esa dirección. Inmediatamente ejecutaron a los hombres colectivamente nos colocaron en una fila frente a la pared y comenzaron a disparar sobre nuestras cabezas éramos muchos por tal razón obligaron a algunos a arrodillarse en ese momento mi tío pidió que corriéramos porque nos iban a matar a todos Huesos y restos de cadáveres es lo que quedó de las ejecuciones masivas perpetradas por Daesh esta fosa descubierta por un equipo de investigación fue el principal testimonio de la crueldad de la organización cuerpos lanzados después de ser asesinados a sangre fría esta, la, la, Tenemos un gran número de víctimas. Todos los días recibimos informes sobre desaparecidos, particularmente en Sinjar. Tomamos muestras de sangre de los habitantes para saber a quién pertenecen los restos y conocer la identidad de las víctimas. El sufrimiento de la población de Sinjar continúa y encarna el sufrimiento de todas las zonas ocupadas por Daesh. La memoria de los habitantes de la ciudad aún tiene presente la crueldad de esta organización por los asesinatos, el cautiverio y la destrucción, con la esperanza de que encuentren a sus seres queridos o incluso encontrar sus restos entre los cientos de cuerpos arrojados en esa fosa. En el norte de las granjas de Shabaa y dentro de las zonas liberadas, la maquinaria israelí abre dos caminos. Una obra militar israelí que incluye varios vehículos y excavadoras y que han ejecutado obras de ampliación de carreteras que unen el extremo occidental del eje de Al-Abbasilla con la parte occidental de las granjas de Shabaa. Las labores de ingeniería iniciadas por el ejército israelí a lo largo del frente de las granjas de Shabá incluyen zanjas y la colocación de vallas para impedir las operaciones de infiltración, según lo informado por el sitio Wallach, citando fuentes militares israelíes. A raíz de esas acciones, el diputado del Parlamento libanés, Qasem Hashem, hizo un llamado al gobierno para que se retire de la comisión tripartita que incluye el Líbano, la UNIFIL e Israel. Mientras tanto, medios de comunicación israelíes citaron al portavoz del ejército, quien señaló que las labores continúan en la zona de las granjas de Shaba'a y Jabal al shaikh y que esto fue coordinado con anterioridad con la UNIFIL. En un gesto simbólico de gran significado, los niños de la Fundación Creatividad de la Infancia en el campamento de Aldaiche, en el sur de Belén, cumplieron una jornada de recolección de donaciones de su propio patrimonio para ayudar al club escocés Celtic quien fuera sancionado con una multa considerable como respuesta al hecho de que sus aficionados enarbolaron banderas palestinas durante el encuentro con el equipo de Israel. Los niños habían competido abriendo sus pequeñas alcancías para donar su contenido al club, hecho que llamó la atención de la prensa local, árabe e internacional. Le decimos a los equipos deportivos árabes que dediquen un espacio a la causa palestina para que sus sentimientos y su postura estén del lado de nuestra causa, siguiendo el ejemplo del equipo del Club Deportivo Celtic de Escocia. A los niños palestinos los embargó una inmensa sensación de orgullo al observar que hay otros pueblos que respaldan su causa e izan el pabellón de su patria, y eso dejó una gran impresión sobre su estado de ánimo. Por lo que decidieron restituir el gesto y mandar a su manera un mensaje de agradecimiento a Escocia. Me siento orgulloso de que haya gente semejante a los palestinos que nos respalden y nos apoyen de manera verdadera y de manera sincera. Por su parte, el director del club Creatividad, el educador Khaled Al-Saifi, afirmó que los niños saben que lo recolectado de sus ahorros no vale nada en los mercados bursátiles del mundo y no sería suficiente para comprar un solo calzado deportivo para un jugador en el club Celtic, pero moralmente este monto sería más valioso y más precioso que su valor nominal. Es cierto que esa colaboración no equivale al costo del calzado de un deportista en el club Celtic, pero tiene un valor que equivale a toneladas de sentimientos y emociones que no podrían ser transportadas en los buques y portaaviones de los países de la injusticia y del mal en el mundo. En medio de ese ambiente, los niños se reunieron de manera espontánea e inocente y colaboraron con su mesada para que ésta sea entregada al club deportivo que no conocen, pero que conocen su actitud.